Yo casi allí en Lagunas casi me cría y me trajeron, pues tendré unos 13 años. Unos dos, ¿qué? Unos 3 años. Ahí me crié con mi estado y ahí empecé a trabajar ahí. Bien que esta sí puede tener algo, bien que esta sí puede tener. Porque es que hace miedo, se siente gente de noche, se siente gente de noche, o ven luces aquí en esta junta, sí. Porque por aquí se pasaron los indios, por aquí traen los españoles para quitarles el oro, para ponerlos de esclavos. Allá tenían cuevas y se metían los indios allá, se estaban allá. Así sería que morían de capricho allá entre la cueva, ¿no? Y no salían para que no los atraparan. Las lagunas también son bravas, llega uno a veces y es a correrlo, sí, hace mucho viento, hace mucho. Bote una piedra usted a la laguna, ve si arrecha y cae, puede caer cianúa y puede caer una granizada. Esta laguna era muy brava, esta laguna era espiora y avanzada. Los brellejones hay que crecer y tienen mucha humedad. Dicen que no crece sino 1 centímetro por año un brellejón. Hágame el favor, un brellejón que tiene para ahí 2 metros, 2 metros y medio. Entonces, ¿cuántos años tiene un brellejón? Como sostenerlo ahí, como que hubiera quien pusiera una vaina para sembrar más en este páramo, para sembrar más brellejón, más, para que hubiera más humedad, como para que la nube llegara, porque es que la nube se amaña mucho entre el brellejón. Se ha mermado, sí, un poco. Esta llegaba así, esto era bien arriba esto. Fue que le pusieron el tranco allá, un tranco allá, y entonces ya volvió y yo a lo normal, a lo normal. Sí. Pero hay lagunas que están bajas. Y en tiempo de verano hay que más que no corre de arriba. Las otras lagunas era mucho bajar. Agua bastante. Ahora ya vea, ya no, un poco. Nacimiento toca dejarlo quietico ahí, más bien cuidarlo que destruirlo, sacarle más agua o no, más bien sembrarle más árboles. Porque yo he visto que de pasa un camino, donde pasa una carretera, se acaban los nacimientos, se acaban, se esparce el agua, se esparce.